El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que presentará dos iniciativas al Congreso de la Unión sobre combate a la corrupción y bienestar para los mexicanos. Este trabajo lo está realizando Julio Scherer Ibarra, que será el responsable coordinador de la Consejería Jurídica del próximo gobierno de la República. Refirió que ya trabaja en dos grupos de iniciativas de reformas. El primero sobre el tema de la austeridad republicana, el combate a la corrupción y la impunidad. Además, de tipificar como delito grave la corrupción, el fraude electoral y el robo de hidrocarburos. También se va a abolir el fuero constitucional para servidores públicos. En este mismo paquete se incluye la ley reglamentaria al artículo 127 de la Constitución para que, entre otras cosas, ningún funcionario público pueda ganar más que lo que perciba el presidente de la República. Mientras que la segunda busca garantizar un estado de bienestar en el que se plantea orientar el presupuesto para lograr educación gratuita en todos los niveles escolares, para lo cual se modificaría el artículo 3 constitucional, así como la cancelación de la reforma educativa y aumentar la pensión de adultos mayores y personas con discapacidad. En este caso, vamos a presentar estos dos paquetes desde el día 1 de diciembre. Porque quiero ser yo el que envíe estas reformas que van a distinguir, a caracterizar al nuevo gobierno de la República. Combate a la corrupción y bienestar para el pueblo. Notimex.